Bueno, la línea telefónica Mari Carmen Soria, vocera de los defraudados de la Caja Progresa en Dolores Hidalgo y en el norte del estado, que bueno, pues después de que parecía que se veía la luz al final del túnel, las cosas se volvieron a complicar. Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, tuvimos noticias de que lograste tener finalmente una reunión con el gobernador Márquez. Parece que tu tesón y tu insistencia rindió frutos. ¿Cómo te fue? Mira, lo que les puedo comentar es que efectivamente por primera vez en todo el proceso de este movimiento de la Caja Progresa, el pasado miércoles 10 de agosto a las 5 de la tarde, pudimos tener una reunión casi de una hora y 20 con el gobernador, en la cual me acompañó a mí el senador Benjamín Robles, del Partido del Trabajo, que además lleva el tema de las cajas de ahorro a nivel nacional ahí en el Senado. Y por parte del gobernador lo acompañó pues el secretario de Gobierno y el secretario de Finanzas y el responsable de Fipago, que es Mario Alberto. Yo te puedo decir que me quedo con la impresión de que al señor gobernador no le informaron todo lo de Caja Progresa, o al menos lo mal informaron, ¿no? ¿Por qué te queda esta impresión? Pues porque el gobernador, por ejemplo, no sabía que a mí me habían golpeado en las puertas de sus oficinas, que nos habían dejado en dos manifestaciones allá afuera cerca de 7-8 horas. El gobernador no sabía de los antecedentes de que había estado en la cárcel esta señora Lidia Arbizu, y tampoco sabía que en el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo la síndico había dicho que si queríamos la ayuda o la intermediación del municipio tenía que ser Lidia Arbizu en la mesa de negociación. Estas cosas no las sabía, por lo tanto me da a entender que algunas otras más no las sabe, o no sé cómo se las habrán informado. Pero volvió a surgir en la mesa el tema de que ellos sostienen que están haciendo las cosas bien y que quien no ha dicho que se pague es Fipago. Y sí, el senador y yo le manifestamos que habíamos estado con Fipago y que ellos manifiestan que las cosas ellos las están haciendo bien y el gobierno del estado mal, y que quien tiene que definir si se paga o no es el gobierno del estado. Entonces volvemos a lo que hemos hablado miles de veces ahí en tu programa y en mis reuniones, de que sigue el pimponeo y la pelotita de un lado a otro. Yo quiero rescatar de esta reunión varias cosas. Una, que yo ya le pude informar de manera directa al gobernador de nuestro punto de vista, de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido con el movimiento, ¿sí? Porque a él le sorprendió mucho el que yo le llamara cobarde. Yo le dije, señor gobernador, aquí es quien le tiene que reclamar a sus gentes, ¿no? Porque sus cuadros le están generando problemas. Y él siempre había manifestado que había delegado este tema al secretario de Gobierno, ¿no? Entonces, bueno, el señor gobernador tiene el derecho de delegarle a quien sea, pero también tiene que hacer... Bueno, pero delegar no significa que no se supervise. Exacto, entonces también tiene la responsabilidad de asumir lo que hagan mal, ¿no? Pero yo veo bien que ya hayamos podido tener una reunión con él, de tal manera que al ya hablar con el gobernador, ya informarle de manera directa, pues me queda claro que el gobernador ya es el que toma la batuta y está al frente del tema Caja Progresa. Ya no es el secretario de Gobierno, ya no es el secretario de Finanzas, sino ya es directamente el gobernador, ¿no? El gobernador manifestó que él está dispuesto a apoyar a toda la gente. Aquí el problema es que nadie tenemos claro exactamente por qué no se nos ha pagado, qué pasó con la auditoría y por qué se determinó que no se nos avise a nadie. O sea, no sabemos nada nosotros de manera oficial. ¿Se lo plantearon así? ¿Vale? ¿Se lo planteaste así a Márquez? Sí, se lo planteé. Le dije, ¿qué respondió? No tenemos ninguna. Él me pidió que esperáramos para ver que él va a buscar al de Fipago, a la gente de Fipago, para tener más elementos. Yo por lo pronto se lo dije al señor gobernador, le entregué un escrito donde le solicitaba en base al octavo constitucional que nos informaran qué pasó con el proceso de Fipago, porque no tenemos ninguna información, simplemente no hubo pago, ¿no? Entonces, estamos solicitando que las autoridades que intervinieron o las instancias que intervinieron en Fipago, que es gobierno federal y gobierno estatal, nos informen de manera oficial, sustentada, motivada y justificada qué pasó con la auditoría, qué pasó con Fipago y por qué no se nos ha pagado. Hasta en tanto,
Nosotros nos mantenemos en que no hay autoridad moral ni condiciones para que un funcionario federal o estatal, y mucho menos municipal, pueda dar el grito en Dolores Hidalgo. Ah, ¿se lo plantearon así? Yo se lo planteé al gobernador. El gobernador me dijo que luego a veces se ponen muy sensibles con el tema en otras instancias, y le dije, lo que pasa es que nosotros también estamos muy sensibles. Entonces se acordó en que en el Senado, con el senador Benjamín Robles, vamos a estar trabajando en opciones para salir de esta situación, ayudar a la gente, y él por su parte también va a estar trabajando con un equipo de gente y va a buscar directamente a las personas de Fipago, pues para ver qué está sucediendo y cuáles son las soluciones o las alternativas que tendríamos los defraudadores de Caja Progresa, independientemente, muy aparte del proceso penal que se va a llevar a cabo en los próximos meses contra Lidia Hermosa. ¿Qué respondió a esta cuestión de no permitir el grito en Dolores, Mari Carmen? Bueno, me parece que no le quieren dar mucho realce. Yo espero que estén trabajando en ello. A lo mejor piensan que es una... balandronada. Ajá, como ya lo hemos hecho 2 años atrás, y el primer año que lo hicimos nos abrieron, nos cerraron la caja. ¿Te acuerdas que en agosto del... el 24 de agosto del 2014 cerraron la caja porque esta señora estaba ya abierta despachando sin ningún problema en la caja, y entonces cerraron la caja. El segundo año abrieron las oficinas de Fipago de manera ficticia, que no fue la real, ¿no? Y este año no estoy pidiendo nada del otro mundo, Arnoldo, tú que lo escuchas, que nos ven. Simplemente estoy pidiendo que se nos informe por la responsabilidad que tienen estos funcionarios, porque además se firmó un convenio, se depositó un dinero, eso quiere decir, se hizo una auditoría con dinero del gobierno de Estado de Guanajuato. Lo menos que pueden hacer es informarnos qué resultó de ahí y por qué no se ha pagado, o si se va a pagar, cuándo se va a pagar y cómo se va a pagar. Estoy pidiendo solamente que nos respondan por escrito en base al octavo constitucional, siendo muy responsables de lo que les corresponde como funcionarios de gobierno. Es todo lo que estoy pidiendo. Para muy bien. Que podamos dejar que den el grito. ¿Quedaron de mantener el diálogo abierto? Está el diálogo abierto, el gobernador manifestó que él está dispuesto, por eso te digo que ya el gobernador queda al frente del tema de esta caja, del tema de la caja, y mantendremos la comunicación y esperemos pronto pues que nos llamen para reunirnos en alguna mesa con Fipago, gobierno estatal y nosotros, pues para ver cuáles son las alternativas y soluciones, además del informe detallado que hemos solicitado de este caso. Muy bien. Mari Carmen, pues te invitamos al estudio Zona Franca en Revista de la Una para platicar más de esto con detalle en cuanto veas que las cosas van encaminadas, ¿no? O se acerque también la fecha del 15 de septiembre. Porque va a ser importante que resulte de ese informe, dado que los dos manejan que el caso de Caja Progresa es inédito, pero no sabemos en base a qué o por qué. Tan es inédito que ninguno, ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, nos dan una respuesta, y menos por escrito. Claro. Bueno, pero menos mal que ya te recibió el gobernador. Tenías años, meses buscándolo, no hubiera sido posible. Y bueno, entiendo que no fue porque te hayan concedido una cita, sino porque te le plantaste ahí en Dolores Hidalgo en un evento al que asistía. Y sabes también por qué, me parece que el gobernador lleva otra imagen de Mari Carmen Zoya. Su propia gente le había planteado una imagen muy diferente de mí y del movimiento. Y eso es por eso. No, bueno, pues te le manifestaste en un informe de gobierno. Creo que sí te traían muy señalada las gentes cercanas, ¿no? Bueno, no tenía alternativa, ¿no? Bueno, pues ha sido tu lucha y la de la gente que te acompaña la que ha dado apertura a las soluciones, porque si estuviera en manos de las autoridades, creo que esto seguiría todavía muy, muy lejos de poder resolverlo. Bueno, pues esperamos ver algún informe en los próximos días y que todo esto pueda avanzar y buscar una salida dentro de lo legal y confiando en las voluntades políticas para salir adelante. Permanecemos comunicados, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias, Arnoldo. Gracias a todos. Gracias a ti. Mari Carmen Soria de Dolores Hidalgo, vocera de los defraudados de la Caja Progresa. Bueno, vamos a otros temas, información, pero...